Mi gente hermosa, mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando. Ahorita voy a hablar, me quiero concentrar únicamente en dos que tres situaciones importantes. La primera es que me parece delicioso, he de decirlo, me parece delicioso contar con la presencia, perdón, de Daniela Navarro en la mesa caliente como conductora invitada. Recordemos que Aileen Mujica es la que suele ser la conductora invitada dentro del programa, pero ella ya no puede serlo porque forma parte de la isla Desafío Extremo. Entonces, en su lugar, hemos visto durante varios días, casi 2 semanas, a Ariadna Gutiérrez y al parecer hoy le tocó el turno a Daniela Navarro. ¿Por qué digo que me parece delicioso? Porque siento que Daniela es la persona que cumple muy bien con un perfil para un programa como este. Tiene libertad de palabra, es polémica porque no tiene temor de situarse en una posición o en otra, aborda los puntos de vista que van también desde sus vivencias. Sí, puedo concordar con algunos que después de lo que pasó en la Casa de los Famosos 2, pues no necesariamente salió como la más querida del público, pero ya pasó el tiempo, ya creo que como todos bien dicen, por ejemplo, con la Casa de los Famosos 4, todos piden pasar la página, entonces muchísimo más con la Casa de los Famosos 2. Ahora, si traigo a colación a Daniela, es porque justamente dentro del programa han estado hablando, perdón que les dé la espalda, pero quiero salirme de esto para ir primero con la conversación que sostuvo Daniela con Leslie Gallardo y Emilio Osorio, que son, bueno, Emilio hijo de Niurka Marcos, Leslie novia de Emilio y por ende, pues de momento familia de Niurka, digámoslo, o amiga en dado caso. Y entonces Daniela, como era de esperarlo, pues se fue por una pregunta que podría generar polémica dependiendo de las formas, pero yo creo que es una pregunta justa, sobre todo porque a Leslie, quien es a la que ella se dirige directamente, pues la han comparado durante mucho tiempo con Niurka Marcos, pero quiero que ustedes lo escuchen para que hablemos un poquito. Cuando ves a tu suegra Niurka, que mira que yo lo viví en carne propia, así, toda brava, enfrentarse a la vida, ¿qué sientes? ¿La admiras? ¿O estás de acuerdo o estás de desacuerdo de la manera como lo hace? Mira, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo porque yo no sé ni su pasado, ni su presente, ni su futuro. Yo actualmente soy novia de su hijo y soy muy feliz al poder estar cerca de esta familia que la verdad para mí es una familia que me ha acogido y me ha abierto los brazos desde el primer momento en el que estoy en su vida. Qué bonito. Entonces yo veo, o sea, tengo mucha admiración hacia ella, hacia las cosas positivas que yo veo. Ser una buena madre, ser una mujer resiliente, ser una mujer auténtica, ser una mujer que contesta desde el corazón. Entonces yo lo único que puedo decir es eso, porque es lo que yo Un conozco de poco ella. como tú, ¿no, Leslie? Porque piensa en la mini Niurka también, tú tienes No, 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 tengo carácter, ¿no? Yo creo que en lo que nos comparan mucho es en la forma de decir lo que pensamos y no quedarnos callados. Y muchas veces la gente nos va a juzgar por eso, porque estamos muy acostumbrados, muchas personas, a cuando te dicen algo, bajar la cabeza y aceptar el comentario. Entonces, eso no viene de Muchísimas cierto. gracias a los dos. Yo quiero destacar dos cosas de lo que acabamos de ver. Primero, como ya dije, el hecho de que Daniela haga una pregunta como esta, que la hizo con todo el respeto del mundo, no hay saña, no hay nada, es para generar una conversación, generar una opinión, que claro, se podía haber ido de las manos de todo el mundo dependiendo de lo que contestara Leslie. La respuesta de Leslie para mí es perfecta, perfecta en todos los sentidos. Tiene muy buena oratoria, como ya la pudimos haber escuchado también dentro de la Casa de los Famosos. Algunos decían que hablaba demasiado rápido, que hablaba mucho. No me molesta. Creo que dijo lo correcto porque al final, uno solo puede opinar o hablar de una persona, en el caso de una pregunta tan directa como esta, basándote en la experiencia personal que tienes con ella. Entonces, si tu experiencia con Niurka es muy buena, pues tu opinión sobre ella como persona, como ser humano, va a ser esa. Ahora, otra cosa que yo de verdad, y para mí es muy importante decir esto, fue la participación de Emilio en toda esta pregunta y en toda esa respuesta. Normalmente cuando vemos a varias parejas de famosos estar presentes en una entrevista, siempre hay una intervención del otro.
Y en el caso de Emilio, no es que no interviniera en otras preguntas durante la entrevista. Eso es lo que me gustó mucho, que él permitiera, no que permitiera, sino que fuera lo suficientemente educado para entender que la pregunta no era para él como hijo, sino para su novia, como su novia en relación a su mamá. Y creo que a veces es necesario destacar ese tipo de cosas porque las mujeres no necesitamos que nos ayuden a la hora de dar nuestras propias respuestas. Con esto no estoy diciendo, ni estoy atacando, ni estoy señalando a nadie para que entiendan. Solo estoy diciendo que esto me parece muy bonito y me parece muy importante destacarlo, porque a veces en entrevistas como estas, como les repito, como que siempre el hombre o la pareja que suele ser como más famosa, siempre quiere tomar la palabra para aparecer, para posicionarse, para tomar el micrófono. Espero me entiendan lo que estoy tratando de decir. Y esto me parece muy bonito, pues que él siempre le da tiempo en ese sentido a Leslie, o sea, de aparecer ella, de ser ella. Y luego, otra cosa que me parece muy importante y que vale la pena que toquemos es esta situación de Irina Baeva y Gabriel Soto, pero no por el hecho en sí, porque lo hablamos ayer, sino por la declaración, la postura que toma Daniela Navarro en este sentido. Que ya lo vamos a conversar y que yo también les voy a dar mi opinión porque ustedes también me dieron sus comentarios después de que anunciamos del rompimiento de la pareja. Entonces, veamos más o menos qué es lo que dice Daniela después de la introducción de la nota que hará Giselle Blondet. Que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su separación. Me enviaron un comunicado en las redes sociales, un comunicado de prensa, donde Gabriel escribió este mensaje: con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con Pendientes a lo que va a decir Daniela. Su separación de la pareja, lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo se veía venir. Que esto exactamente se veía venir. Sí, en nuestra presentación, en nuestro lanzamiento de la prueba, no regalen este tiempito, por favor, un dale, tengo a Soto aquí atravesado. Él exige respeto. Pero el primero que respira. Falta el respeto, déjame respirar. Respira. Es Gabriel Soto. ¿Por qué? Yo les voy a decir una cosa. La gente dice que Irina está pagando, que es un karma. El karma de todas las mujeres que pasan por la vida de Gabriel Soto es el mismo Gabriel Soto. Porque les voy a decir algo, niñitas. Y digo niñitas porque ya las adultas pasamos por todas esas cosas y ya no hacemos esas bobadas. Es toda amante que se convierte en señora, recuerden que el papelito de amante queda libre. Entonces, para mí, la gente que está diciendo que si el karma, que si esto y que el otro, el karma para mí en estas historias es Gabriel Soto, porque eres un perro de respeto, un tipo sin valores, que no respetaste a mamá de tus hijos. Tampoco estás respetando el tiempo que tuviste con la mujer, que sí, que fue el amante, lo que quieran, pero él es el único falta de respeto que no ha respetado a ninguna de las mujeres que ha pasado por su vida. Ahora, bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotras creemos que podemos cambiar a una persona. Y si uno conoce a alguien, pues que le ha sido infiel a la pareja con uno mismo, Por eso. entonces, ¿cuál es la garantía de que no va a hacer eso contigo también? No sé. Justamente Giselle Blondet está matizando un poco lo que está diciendo Daniela Navarro, en el punto particular de que Daniela dice algo que me parece muy claro. Desde el momento en el que el amante se convierte en la señora o en la pareja oficial, el papel de amante queda vacante, queda libre. Giselle viene y dice, el hecho de que fue infiel contigo, pues, ¿cuál es pues, qué es lo que te indica a ti que él no te va a ser infiel a ti como se lo fue a su esposa, digamos? Porque en efecto, como dice Daniela, muchas personas están casi que celebrando el final de la relación de Irina con Gabriel porque consideran que está pagando un karma. Ahora, siento que las palabras de Daniela son importantes, no porque yo quiera restarle responsabilidad a Irina, porque ya lo estamos mencionando de que es un posible karma, que esto se veía venir, porque al final del día, digamos que así fue como se construyó su relación, si esa es la forma en la que lo quieren ver.
que no lo estoy negando, solo estoy diciendo si ese es el argumento que quieren tomar. Pero también es cierto que, como bien dice Daniela, en esta situación Gabriel tiene gran responsabilidad. Y a lo largo de sus relaciones, tomando solamente en cuenta a Geraldine Bazán y a Irina Baeva, no estoy hablando de Marta Julia, que creo que también fue novia de Gabriel antes de Geraldine, pues pareciera que él tiene un problema a la hora de respetar el tema de la fidelidad. Y por eso es que me parece muy acertada la presencia de Daniela Navarro dentro de La Mesa Caliente, porque justamente por eso el programa se llama La Mesa Caliente, porque es incendiaria, porque temas como estos los llevas a otro nivel, en donde no tienes temor de dar tus puntos de vista y de entrar en debates, entrar en conflicto con las personas que están presentes en la mesa, como cuando te reúnes con tus amigas y de repente una dice algo que a ti no necesariamente te parece, y por la misma confianza tú opinas. Y entonces así las cosas pueden ir escalando en un debate riquísimo que se comparte con cafecito, con un chocolatito, con un vinito, con una cervecita, lo que a usted le guste tomar, con agüita, yo, ¿verdad? Porque tengo sed. Y no me vayan a salir que esto es patrocinado, porque no lo es. Es solo que aquí está haciendo mucho calor. Y si hablo esto del patrocinio es porque ayer que yo me digné a hacer un video que por primera vez hablé casi que... ¡Ay! Espérenme. Que yo hablé por primera vez bien de Aleska Génesis. Me han salido con que a ver cuánto me han pagado para hablar bien de Aleska. A ver, no me pagan absolutamente nada por hablar bien de nadie ni por hablar mal de nadie. O sea, simplemente siento, creo, opino que así como somos capaces de decir las cosas buenas, también somos capaces de decir las cosas malas, de señalar lo que no necesariamente está bien y de señalar lo que parece bueno. O sea, podemos estar de acuerdo que tenemos derecho a estar en desacuerdo, pero eso no quiere decir que solo porque de todos los videos que tengo de Aleska, que son como 5, en uno que vengo a destacar las cosas que me parecen buenas, porque siento que de alguna manera se está alejando ella también del conflicto, vienen y me dicen que me pagaron. No, hombre, tampoco, no se vale. Y hablando de Aleska, me voy a ir al tema de Ariadna Gutiérrez, porque a mí me parece muy interesante la postura que leo en los comentarios de ustedes. Primero, porque creo que es eso, además de interesante, creo que ustedes tienen razón. Creo que si nos colocamos en la posición en la que se encuentra Ariadna Gutiérrez, lo más lógico es que se haga lo que ella literalmente está haciendo. Porque ¿qué es lo que tiene Ariadna? ¿Qué es lo que tiene Ariadna Gutiérrez? Ariadna tiene el siguiente panorama. Resulta que hay personas que han hablado mal de ella, que la han atacado, que la han denigrado. Y muchas de las personas que fueron sus amigos han estado conviviendo con estas personas. Entonces, creo yo que la forma de ser de Ariadna es radical, en el sentido de que tú me ofendes, tú no formas parte de mi vida. Tú me mientes y tú tienes un comportamiento así dentro de la casa, te observé por meses, tú no formas parte de mi vida, somos completamente diferentes con valores distintos. Tú humillas, tú denigras de lejitos, te puedo querer pero no de cerca, te quiero de lejitos. Entonces puedo entender que cuando ella ve que todo eso cambia, porque también la gente tiene derecho a cambiar y a tomar sus propias decisiones, porque que tú seas radical no quiere decir que yo también lo sea. Pero puedo entender que en medio de todo eso, Ariadna diga, bueno, yo no comulgo con esta gente, no comulgo con esta falta de, no sé, con esta falta de, ay, con esta falta de congruencia, porque de eso han atacado a Clovis. Dicen que Clovis no tiene congruencia. No voy a utilizar la otra palabra que usan para describirla porque me parece bastante ofensiva. Y ustedes saben que a mí no me gusta decir esas cosas aquí en el canal.
pero puede entender que Ariadna diga, bueno, pero que es esta falta de congruencia. ¿Cómo así que vamos a ser amigos de Aleska? ¿Cómo así que vamos a ser amigos de una persona que estuvo colaborando con otro ser humano que siempre nos atacó dentro de la casa? ¿Cómo es posible que se nos olviden todas esas cosas? ¿Cómo es posible? Y bla, 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 bla. Yo lo puedo entender. También puedo entender que de repente cuando sucede la entrevista de la melaza y Lupillo con la mesa caliente y que vengan aquí personas allá que fueron parte de su círculo interno y critiquen su postura y su decisión de salirse de la entrevista, pues no favorecerla después de que ellos saben todo lo que pasó. Puedo entender que Ariadna venga y diga, bueno, 2 más 2 son 4 y hasta aquí llegué yo. Entonces creo que ustedes tienen razón cuando ustedes destacan que por esa razón lo mejor que ha hecho Ariadna es pues alejarse. Y aquí podemos ver que mientras más se aleja, mejor la pasa, porque resulta y resalta que además de que está comiendo rico y luciendo los trajes de baño de la marca Hermes y otras, pues está tomando el sol. Mientras que todos de momento se encuentran en Puerto Rico, porque hay que recordar que la obra de teatro de Maripili va con todos los poderes y que ya incluso los ensayos empezaron con micrófono, el mismo Rome estuvo compartiendo eso. Estuvieron realizando, por ejemplo, entrevistas para Hoy Día, en donde aparecieron junto a Alfredo Adame, Clovis. Entonces, o sea, tomando en cuenta eso, también es bastante complicada la posición de Ariadna, porque, a ver, recordemos, ¿quién es Alfredo Adame en la vida de Ariadna Gutiérrez? ¿Quién fue Alfredo Adame en la casa de los famosos para Ariadna? Fue un personaje que la lastimó muchísimo, que la denigró, que incluso cuando salieron de la casa realizaba comentarios bastante opuestos, entonces hacia ella es una situación muy complicada y si vas a tener toda esa energía que a ti no te va, que tú no compartes, sí es verdad, lo mejor que puedes hacer es alejarte y ni modo, recordar lo bonito que hubo allí y move on. Así que yo me quedo con estos temitas hasta aquí porque quiero saber la opinión de ustedes. Quiero que me digan qué le parece el papel de Daniela Navarro en la mesa caliente. De verdad les digo, a mí me ha gustado mucho lo que he podido ver hasta ahora. Y también qué piensan de la postura de Daniela en el sentido de Gabriel Soto. Yo honestamente creo que ella tiene mucha razón con su postura, con su argumento. Y también de verdad agradecerles que cuando yo toco aquí un tema, si ustedes no están de acuerdo, se sientan con la libertad de decírmelo. No, Clary, aquí siento que se te fue la mano. No pienso como tú. De verdad, se los agradezco porque los leo y también ustedes me hacen a mí entrar en razón. A ver, la semana, hace unos días, yo estaba así como queriendo defender al niño prodigio de Top Chef VIP y alguien me escribe en el Instagram súper linda y me dice, no, Clary, no puedo contigo, yo te quiero, pero no estoy de acuerdo con el niño prodigio. Aquí se equivocó, fue un problema que tuvo el niño con Gary. Y yo dije, mira, si tú tienes razón, tú tienes toda la razón. O sea, no lo había visto desde esa perspectiva. Y claro, a veces yo les quiero decir una cosa, a veces el juicio de nosotros, en mi caso, puede estar nublado o puede estar prejuiciado, digamos, por la cercanía, porque como les repito, yo los entrevisto, yo los conozco, he comido con ellos, los he entrevistado no una, no dos, sino cientos de veces, algunos, no a todos, ¿verdad? Tanto así como cientos tampoco, pero uno puede llegar a desarrollar cierto cariño por las personas. Entonces, por esta misma razón, uno puede estar como con el juicio nublado. Y cuando viene alguien que no está a favor de tu forma de pensar y de manera educada te dice, a ver, no creo, pero aquí te va mi comentario. Y entonces empieza el diálogo, empezamos a intercambiar posturas, pensamientos. Yo soy capaz de venir y decir, es verdad, me equivoqué, ustedes tienen toda la razón. Y en el tema de Ariadna, yo no tenía una opinión concreta de decir ella debía estar ahí. No. Yo estaba más o menos solo compartiendo lo que estaba pasando y lo que se estaba diciendo. Sin embargo, cuando los leo, siento que tienen toda la razón. O sea, es mejor que no estés donde no te sientes querida, donde no te sientes valorada. Y creo que en ese sentido ustedes tienen razón. Pero de nuevo, los leo en los comentarios. ¡Mua! Los quiero. Chao.